Más profundo. Uno. Profundo. Y muy profundo, muy profundo. Ve a través del tiempo. Puedes ir a un momento, una juventud, o más atrás. Puedes ir a un momento en tu niñez, o más atrás. Ve profundo, relajado, tranquilo. Puedes ir al vientre materno, o más atrás aún. Viaja lejos y permite que tu espíritu te lleve. Cuéntame, ahí donde estás, ¿sientes que es de día o de noche? De día. Es de día. ¿Estás en un espacio abierto o cerrado? Está cerrado, pero no hay techo. Es un espacio cerrado y sin techo. Bien. Hay puertas. ¿Dijiste hay puertas? Sí, que comunican a otra habitación. Revisa si estás solo o con alguien más. ¿Hay más gente? No. Estamos los dos. ¿Y quién está ahí? Es mi primo. Mi primo. ¿Y el primo qué hace? Mirando la mesa. Está lijando una mesa. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes a él? No sé, 28, 30. Tengo 28 o 30 años, ajá. Es joven. ¿Y qué te dice el primo? ¿Y tú lo ves a lo lejos o ahí mismo? Ahí mismo, en la recámara. En la misma recámara, ¿no? Revisa, Basilio, ¿por qué tu mente inconsciente te llevó a ese momento? ¿Qué es lo que te quiere mostrar? No analices demasiado, solo percibe, observa, siente y cuéntame. Todos los detalles son importantes. No sé.
El primo está lijando una mesa. Tú estás observando ahí mismo. Estoy sentado enfrente. Estoy sentado enfrente. ¿Y qué platican? ¿Platican algo? Sí. Qué bonito que le está quedando el trabajo. Nada importante. Nada importante. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Te gusta? Muy tranquilo, sí. ¿Estás a gusto ahí? ¿Te gusta estar con la familia? Sí. Está su mamá en la otra recámara. Como una cocina. Como una cocina, bien. ¿Te gusta el ambiente? Sí. Posiblemente tu mente interna te esté mostrando lo que es tu familia. ¿Qué más te quiere enseñar? ¿Cómo? Que ya es hora de cenar o de comer, algo así. Te está mostrando todo el ambiente familiar, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y qué cosas bonitas te traerías de ahí si pudieras ponerlas en un costalito, en una cajita? ¿Pondrías ahí a tu primo? ¿Tu tía vive? No, o sí. Debe vivir. Ok. Ahora solo tráete lo bonito, lo que te gusta. Pon en esa cajita, en ese costalito a tu primo, al cariño, a la tía. ¿Huele a comida? ¿Están preparando algo? Sí. ¿A qué huele? Papá. ¿Te gusta ese olor a pan? Sí. ¿Lo está horneando ella? Sí. Debe de ser muy agradable eso. ¿Y qué están cenando? Pan. Y una mezcla que no reconozco. Con el pan, pero... ¿Te gusta? ¿Es agradable? Sí. Bien. Ahora tráete en ese costalito la fraternidad que da la familia, la unión, el ambiente, los olores. Guarda todo eso ahí y siéntete dichoso porque tú tienes una familia. Tienes ahí al primo y a la tía. Ahora vamos a otro momento. A donde tu mente interna te lleve, porque tu mente es la sabia. Mejor que nadie conoce a dónde debes ir hoy. Mentalmente, pídele a tu guía, a tu ser de luz, el nombre no importa, que por favor te lleve a donde se encuentran los recursos para cambiar tu vida, para dejar las adicciones, para sacar tu fortaleza, tu templanza, tus ganas de ayuda. Cuéntame, ¿a dónde te lleva? Me lleva a un pueblo. ¿Me lleva a un pueblo? Este...
Están pavimentadas las calles. ¿Es de terracería? Sí. Ahí está mi abuelo. Ahí está el abuelo. Basilio. ¿Qué hace el abuelo? Está en una barra de una cantina. ¿Y tú lo ves ahí? Sí. Ahí todos lo van a consultar. Y nos ayuda. Consejo. Es como un mediodía. Es como un mediodía. ¿Y como cuántos años tienes ahí? Tengo... Estoy chiquito. Estoy chiquito. ¿Cómo cuántos serán? Menos de 6. Menos de 6 años. ¿Y cómo va ese señor ahí en la barra? A ese abuelo. Creo que todo el mundo lo respeta mucho. Y le preguntan. Y le preguntan. Y él los aconseja, ¿cierto? Sí, para recuperar que pollos y que ganaron y que se metieron a la casa. Le dice qué hacer. Bien. Y luego se pone su sombrero y se va. ¿Y tú solamente lo ves? ¿No le hablas? No, no le hablo. ¿Por qué? Supóngame que no puedo estar en la cantina. Ok. ¿Y ya se ha salido de ahí? Sí. Ahora síguelo. ¿Ya estás ahí con él? Sí. Ahora pregúntele al abuelo si se encuentra en la luz. Y lo primero que llegue a tu mente, eso es. Ahora aprovecha la oportunidad de darle un fuerte abrazo a ese abuelo. Y dile como tu ancestro que es, Basilio. Te puede dar un buen consejo. Dale un fuerte abrazo. Y dile qué consejo te va a dar hoy. Sé fuerte. Ayuda a los demás. ¿Cómo? Ayuda a los demás. Ayuda a los demás. Desde esa dimensión de luz donde se encuentra el abuelo, ¿le quieres preguntar cómo le haces para dejar el alcoholismo? Sí. Pregúntale y veamos qué te dice. Es el hombre de tu casa.
Sé fuerte, eres el hombre de tu casa. ¿Le quieres pedir al abuelo que por favor solicite autorización a la luz y retire de ti las tristezas, los pensamientos dudosos, tristes, melancólicos? Primero debe pedir permiso. Veamos si autoriza. Pides permiso para retirar de mí todo lo triste, dándoles. Y ahora veamos si autoriza. Y dime, ¿han autorizado? ¿Han autorizado al abuelo? Maravilloso. Mira qué bonita oportunidad te da el universo. Ahora entrégale a papá a ese abuelo. Porque los abuelos son como los padres, ¿cierto? Sí. Entrégale a ese abuelo ese vacío que te lleva a hacer cosas que ya decidiste no hacer más. Que se lleve ese alcoholismo, que se lleve la tristeza, la decepción, la soledad, las pocas ganas, esa determinación, que la deje y que crezca. Todo eso. Y dime, ¿cómo lo retira el abuelo? ¿Qué hace? Como que nomás pasa la mano sobre mi cuerpo, pero como si no fuera materia. Ok. Como que pasa la mano sobre mi cuerpo y lo atraviesa. Bien. Está metiendo en un morral o algo. En un morral o algo se está llevando todo eso. Sí. Maravilloso, porque ya lo puede transformar en algo bonito, en algo positivo. Ahora siente, hazte consciente, Basilio, de que en este momento se está llevando la depresión, la inactividad, la soledad, el alcoholismo. Siente cómo se lo lleva. Hazte consciente, percibe cómo se lleva todo eso.
Y dime qué más se lleva el abuelo. Miedos, bien. Me endereza la espalda. Me endereza la espalda. Ahora desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí. Pídele permiso de hacer las cosas diferentes a él. Me estoy refiriendo a ese momento cuando lo viste ahí en la barra. Dime qué te contesta. Está bien, que los tiempos han cambiado. Está bien y que los tiempos han cambiado. Maravilloso. ¿Qué más le quieres preguntar? Nada, ya. ¿Ya terminó de llevarse todo eso? Sí. Excelente. Ahora que se ha llevado todo eso, han quedado pequeños huecos. En esos pequeños huecos donde estaba la tristeza, los miedos, la depresión, todas esas cosas. Ahora puedes poner algo lindo. Puedes poner ese atardecer en la playa. Puedes poner autoamor. Ayuda hacia los demás. La inspiración para tus futuras generaciones. Esperanza para todas aquellas personas que gracias a tu decisión se puedan beneficiar mañana. Porque ya no podemos seguir esperando, ¿cierto? Cierto. Hay mucha gente aguardando por ti. Ahora dile al abuelo que por favor pida autorización a la luz. Y que te lleve a una vida donde fuiste un hombre valeroso, determinado, decidido. Papá grande, pide permiso. Para que me lleves. Éxito.
trabajo. Ahora veamos. Veamos si autorizan a ver a dónde te lleva el abuelo que te muestra. Me agarra de la mano y me lleva como volando. Sí. Ajá. Salimos de la atmósfera y todo está oscuro, pero hay luz, hay mucha luz. Hay luz. ¿Te pide qué? Que me arrodille. Que me arrodille. Y baje la cabeza. Y baje la cabeza. ¿Por qué ha pedido eso? Porque estamos frente a una luz fuerte. Estamos frente a una luz. Mira qué bonito. ¿Y esa luz muy fuerte qué es o quién es? No sé. No sé. Pregúntale al abuelo. Es el padre. ¿Te has arrodillado? Sí. Bien. Y ahora que estás ahí, dime qué sucede. Estoy llenando de luz. ¿Te estás llenando de luz? Sí. No se puede evitar. No puedo. Es muy fuerte. ¿Te gusta? Sí. Bien, entonces aprovecha eso. Y revisa qué mensajes llegan a tu mente, a tu corazón. Es fácil porque todo es a nivel psíquico. Que persevere. Que persevere. Que sea valeroso. Que sea valeroso. Que estudie. Y que trate de entender. Que estudie y que qué. Trate de entender.
y trate de entender. Que nunca me aleje de Dios. Y que nunca me aleje de Dios. Ahora que estás en esa oportunidad tan bonita, ¿le quieres preguntar por qué esa soledad, por qué ese vacío, qué debes aprender ahí? Es parte del proceso de evolución. Significa que lo que tenías que aprender de la soledad, del vacío, de la tristeza, de la depresión, ya es suficiente, ya es momento de hacer el cambio. Eso está excelente. Ahora pregúntale que traiga tu pantalla mental, cómo lo vas a hacer para que te quede claro, ponlo ahí. ¿Qué te muestra? Las escrituras. Las escrituras, ajá. ¿Y eso qué representa? ¿Qué significa? No sé. Tu espíritu tan viejo y tan antiguo tiene esa capacidad, sabe lo que es. Solamente permítete y fluye. Y veamos por qué te muestra eso y qué es. Para brillar con luz blanca. ¿Y por qué te ha mostrado eso? ¿Para qué? ¿Para qué me lo muestra? Para que empiece a estudiar eso. Para que empiece a estudiar eso, bien. Que faltan muchas cosas. ¿Y dónde lo vas a estudiar? En el proceso.
Pídele que traiga tu pantalla mental. ¿Y para qué hay que estudiar eso? En las demostraciones. Ajá. Y en la palabra de Dios. En las demostraciones. Todo lo que ha creado. Todo lo que ha creado. ¿Y cómo puede Basilio en este plano terrenal, en esta dimensión, soltar sus apegos y lograr dar ese paso que hoy necesita? Siendo más compasivo. Eso. Siendo más compasivo, ¿con quién? Empezando por ti mismo. Sí. Mira qué bonito. O sea que si tú tienes compasión para ti mismo, podrás tener compasión para los demás, ¿cierto? Sí. Claro, porque no podemos dar lo que no tenemos. Sí. Ahora le quieres pedir al Padre que ponga compasión para ti mismo. Sí. Pídele entonces que llene tu corazón, tu mente, de compasión. Padre, llena mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo mi ser, mi amor, compasión, perdón, sana. Ahora dime, ¿qué llega a tu mente? ¿Qué sucede ahí? Siento muy tranquilo. Bien. Siento muy tranquilo. Pregúntale al Padre si hoy sanas totalmente ese alcoholismo. Si desde hoy sentirás aversión a las adicciones, asco. ¿Y qué llega ahí? Solamente siento luz. Bien. Ahora, aprovechando esa luz que estás sintiendo, aprovechando esa compasión que has puesto para ti mismo y después para los demás, le vamos a dar una orden a tu mente inconsciente. Desde hoy dejarás las adicciones,
porque tu cerebro reconoce lo que es la verdadera paz, que es estar en presencia del Padre. ¿Te das cuenta? Nada más y nada menos que eso. Ahora tú ordénale a tu mente inconsciente. Desde hoy, mi cerebro registra esa verdadera paz. Desde hoy, mi cerebro registra esa verdadera paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una orden. Ahora voy a poner una lucecita en tu cabeza y me dices si está tu cuerpo todo blanco o hay alguna sombra en él. ¿Cómo lo percibes? No sé, no veo sombras, pero no veo sombras. Está todo blanco. Pídele a la luz, al Padre, que por favor escanee tu cuerpo y retire cualquier energía que no te corresponda, cualquier energía que no te pertenezca, que se la lleve. ¿Y qué llega ahí? Luz. Luz. Bien. ¿Le quieres preguntar al Padre para qué escogiste este aprendizaje? ¿Para qué escogí este aprendizaje, Padre? Para dar un paso, ¿qué significa eso?
de la evolución mía. En el proceso de la evolución. ¿Significa entonces que las adicciones frenan tu proceso? Ahora que te das cuenta de eso, repítele a tu mente inconsciente esa orden. Desde hoy, mi cerebro registra la verdadera paz. Mi cerebro registra la verdadera paz. Rechazo totalmente las adicciones que impiden mi evolución. Rechazo totalmente las adicciones que impiden mi evolución. Y dime, ¿te dice algo más esa luz? Ahora vamos a poner un espectacular, uno de esos anuncios enormes. Lo vamos a poner ahí en tu cabeza. Ese espectacular enorme, le vamos a poner algo bonito, algo que nos va a servir y cada vez que tú repitas esa frase, recordarás este momento, esa luz, recordarás al abuelo, recordarás esa paz, esa información llegará en automático a ti. Ahora pon un anuncio muy grande, que inicia diciendo soy. ¿Qué le vas a poner ahí? Determinado, decidido, compasivo, amoroso. Soy sano. Eso, mira qué bonito. Ponle ahí, soy sano y capaz. ¿Te gusta? Y capaz. O mejor te gusta la palabra valiente. Valiente. Eso. Soy sano y valiente. ¿Te gusta? Sí. Bien. Ahora imagínate que estás poniendo un espectacular en algún lado de tu cerebro. Ponle colores vivos. Puede ser azul, rojo, con un poco de blanco. Soy sano y valiente, perseverante. ¿Y cómo? Soy ¿qué está sucediendo ahí? Se ve muy bonito. ¿Se ve bonito el anuncio? Sí. ¿Me quieres repetir 5 veces lo que dice ahí para que se quede el camino neuronal bien marcado? Soy sano. Valiente. Perseverante. Sí. ¿En qué color está? Está en un azul. Está un naranja. Un azul, naranja, ¿qué? Está el rojo. Verde, morado y el violeta.
Entonces es un espectacular muy alegre, ¿cierto? Sí. Eso. Ahora le puedes poner foquitos, luces alrededor, ¿te gustaría? Para que no se note bien. Y ahora sí repíteme nuevamente lo que pusiste ahí. Soy. Soy sano, valiente, Valiente. perseverante, Perseverante. compasivo. Y compasivo. Ahora vuelve a leer y empieza a ponerle las letras con oro. Si te gusta el oro. Si te gustan las piedras preciosas, lo puedes poner. Porque tú eres tan valioso, más que una piedra preciosa o más que el oro. Nada más que por un momento se te olvidó. Soy sano, valiente, perseverante y pedoso. ¿Se ve bien? Sí. ¿Has puesto las letras con piedras preciosas o con oro? Con los dos. Eso, bien hecho. Ahora prende las lucecitas para que se vea bien y empieza a sentir el cambio en tu cuerpo. Cuando tú te conviertes en una persona sana, valiente, perseverante y compasivo, revisa qué siente tu cuerpo. Dejar ir mucho peso. ¿Te das cuenta? Me siento más liviano. Ahora volvemos a repetir nuevamente eso. Y hazle una mejora al anuncio. Soy Sano, valiente, perseverante, piadoso, compasivo y amoroso. Eso, bien. Ahora vamos a poner ese espectacular bien clarito. Soy Sano, perseverante, valiente, compasivo. compasivo. Piadoso Piadoso. y amoroso. Eso, bien. Ahora hazle saber a todo el universo, hazle saber al abuelo, a la luz, que eso eres, porque hoy así lo has decidido, porque el Padre está ahí, viendo lo que, de testigo, la decisión que hoy estás tomando. Padre Celestial. Hoy decido ser. Con tu gracia, he decidido ser Sano. sano. Valiente. Perseverante, Perseverante, piadoso, y compasivo. compasivo, amoroso. Gracias al Espíritu Santo, al Padre Celestial. Ahora una vez más le vamos a dar una orden a tu mente inconsciente.
¿Te acuerdas de la orden? Sí. Bien. Una vez más, para que el camino neuronal quede bien marcado. Desde hoy. Todo lo que dice mi anuncio es lo que soy. Y ningún y rechazo cualesquiera sustancia adictiva, que soy sano. Rechazo totalmente Rechazo totalmente las adicciones que impiden. las adicciones que impiden mi evolución. Bien. Rechazo. Rechazo totalmente las adicciones que impiden mi evolución. Ahora que estás ahí inclinado ante el Padre, recibe su bendición, recibe su amor, llénate de él y siéntete afortunado, Basilio. ¿Te das cuenta qué bonito? Dile al abuelo que muchas gracias por eso. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre celestial. Ahora pregúntale si ya estás listo para regresar. Ya estoy listo para regresar. Fuerte. Con todas las cualidades. Agradecemos infinitamente la ayuda de hoy y de siempre. Y nos despedimos. También nos despedimos del abuelo y le damos las gracias. Ahora llena tu corazón de esa alegría, de esa paz, de esa tranquilidad, para que solo compartas el viaje, que nadie necesite llenar tu vaso, porque tú serás capaz de llenar tu vaso con mucho amor, con compasión, con valentía, con perseverancia. Llena tu vaso. Mucho amor, evolución. Ya está rebosando. Eso, mira qué bonito. Ahora, ya para despedirnos, échale un vistazo a tu anuncio, a tu espectacular, y dime cómo se ve. ¿Te gusta? Sí, se ve muy bonito. Tiene muchas piedras preciosas. Y cubierta de sobre oro, Mis. hinchas luces de colores. Mira qué bonito. Está pintado con muchos Con colores. muchos colores. ¿Y qué dicen esas luces? Esas letras de oro. ¿Qué dicen? Soy. Soy sano. Valiente, perseverante, compasivo, soy Amores. amoroso y piadoso. Bien.
Ahora que se ve bien bonito tu espectacular ahí puesto, despídete del papá. Y dile todo lo que lo amas. Espíritu Santísimo, Hijo, gracias. ¿Verdad que sí? Sí. Claro. Hazle saber a tu cerebro cómo se siente el bienestar. Siente muy bien. Ahora, Salsa. Basilio, imagínate que tienes dos pantallas frente a ti. En una pantalla está la sensación de estar alcoholizado y fumando. Ponla ahí, revísala y siéntela, para que diferencie tu cerebro entre la verdadera paz. Ahora en la otra pantalla, siente esa paz que es estar frente al Padre, esa luz, el ser sano, valiente, perseverante, compasivo y amoroso. Y revisa las diferencias, muéstraselas a tu cerebro y dile, ¿cuáles quieres? La derecha. Eso. Enséñale, percibiendo, sintiendo, experimentando. Muéstrale las emociones. Esto quiero ser de aquí para adelante. Se siente bien, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Ahora una vez más, una última vez, trae a tu pantalla de la izquierda todo lo que detestas. Tráelo ahí, siéntelo. El aliento, la boca pastosa, tanto fumar, tu persona desaliñada, tu estómago, tu cabeza, tu espalda jorobada, las emociones en tu corazón. Trae todo eso, todo lo que odias y detestas, todo lo que está impidiendo tu evolución. ¿Listo? Ahora trae lo que has decidido ser desde hoy, con la ayuda de esa luz, con la ayuda del Padre. Siente, siente esa luz, esa paz. Revisa tu anuncio tan bonito que se ve. Las emociones, cómo se siente tu corazón, tu espíritu, tu compasión. Muéstrale a tu cerebro lo que quieres. Quiero Enséñale. vivir en paz, sano. Se borre todo eso. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. Ya tu cerebro tiene claro lo que tú sí quieres. De hoy en adelante solamente veremos, sentiremos, experimentaremos lo que sí,
lo que sí quieres. Lo que no quieres, eso ni lo vamos a mencionar. No es importante. Listo. Listo. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza. Vamos a llenar ese chakra de luz. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz y cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Llenamos de luz, cubrimos. Y a la altura de los genitales, Vasilia también llena de luz y cubre. Listo. Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando, dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar a tu lugar de descanso, dormirás profunda, profundamente. Siempre recordando, viviendo lo que hoy, con todo detalle. Sabiendo que tu espíritu y tu cerebro diferencian entre lo que sí quieres y lo que no. Sintiendo esta paz, sabiendo que si tú te detienes, hay varias docenas de personas que se detienen también. Estamos regresando. Uno, te sientes feliz, feliz, como renovado, como flotando, ligero, sabiendo que hoy empieza una nueva etapa en tu vida porque lo peor ya pasó. Seguimos regresando, sano, valiente, compasivo, amoroso, perseverante. Seguimos regresando. Tres, seguimos regresando, ligerito, ligerito, tranquilo, pero sobre todo feliz. Seguimos regresando. Cuatro, seguimos regresando. Cinco, despierta. Ay, qué bien. ¿Dónde anda usted o qué? Qué rico. Muchas gracias, Siri. Gracias por conducirme a través de este trance y guiarme. Te lo agradezco mucho. Con todo mi cariño. Pero tú hiciste todo. La luz está ahí dispuesta para ti, disponible, amorosa, ¿cierto? Sí. Así es de que aprovechar todo lo que la vida te brinda. Y recuerda siempre, Basilio, no vamos a hablar de lo que no queremos, ni porque no lo queremos. Sí. Solamente vamos a hablar de lo que sí, eso sí. Okay. ¿Listo? Y acuérdate de tu espectacular. La promesa está hecha contigo mismo, con nadie más. Y hoy que el universo te dio esta oportunidad tan única, porque sí es única, ¿eh? Creo que hay que aprovecharla al 100. Sí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí en ese silloncito? No sé. ¿Cómo cuánto? 30 minutos. ¿Cómo 30? Pues un poco más de una hora y fracción. ¿En serio? Sí. Según ese reloj son las 7:30. Buen trabajo. Sí. Buen trabajo. Hiciste un buen trabajo.
Ahora ya está, ahí arriba ya hicieron lo que tenían que hacer. Pero acá en este plano, a uno le toca tener su parte. Sí. Y ya tienes las herramientas. Porque tú eres todo eso, sano, valiente, amoroso. Nada más había que traerlo otra vez al presente. Y eso es todo. ¿De acuerdo? La De acuerdo. determinación ya está hecha, ya está tomada. Ahora lo que sigue. Trabajar. Hay muchísima gente esperando ahí. Por favor, nos estamos tardando. Invítame a hacer algo allá. Sí. Ya estoy viendo el nacional y hay que irme contigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por la gente? Vamos a hacer unas cosas buenas. Se necesitan hacer cosas buenas por los demás. Cuando nosotros ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. La ley de la cosecha. Pues claro. Levantas lo que siembras. Doble o más. No es así como, ay, mira qué casualidad. No, 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 es resultado de lo que has hecho. ¿De Sí. acuerdo? Bueno, ¿quieres decir la fecha de hoy? Es 13 13 de junio de 2016.